Buenas tardes, compañeros y compañeras del Consejo. Buenas tardes al oficial jefe distrital de del Ministerio de Seguridad del Cantón de Bagaces, don Gerardo Aguilar, y al señor Manrique Montes, administrador del Parque Nacional Palo Verde, compañeros de la Alcaldía. Buenas tardes para todos. Vamos a hacer la comprobación del quórum para la apertura de la sesión ordinaria número 61 con los regidores propietarios Ania Molina, Michael Vargas, Juan José Núñez y este servidor José Alfredo Jiménez, en ausencia de la regidora propietaria Giselle Chavarría. No tenemos regidor suplente. Estaríamos en sesión oficial los cuatro regidores mencionados, Ania, Michael, Juan José y este servidor, y de esta manera vamos por iniciada la sesión. Ok, como el punto lo dice, vamos a presentar la sesión, la orden del día para esta sesión, y estaríamos con lectura y aprobación del acta 60. El punto 4, teníamos una audiencia para la sociedad Agroquintas y Lotes Palo Verde, sociedad de responsabilidad limitada, y venían a exponer sobre un proyecto de desarrollo urbanístico en el Cantón de Bagaces. Ante la no asistencia de la señora Alejandra, le propongo a los compañeros que modifiquemos la agenda un toquecito y en lugar de esta audiencia pongamos al señor Manrique Montes Obando, administrador del Parque Nacional Palo Verde, quien nos expondría algunos puntos importantes de la gestión actual de esta institución. Si les parece, compañeros, hacemos la modificación de una vez, con 4 votos a favor y 0 en contra. Entonces la audiencia se cambia por el Parque Nacional Palo Verde en la presencia del señor Manrique Montes. Punto 5, lectura de correspondencia. Punto 6, asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia. Punto 7, informe de comisiones. Punto 8, asuntos varios y mociones. Y punto 9, informes o consultas a la alcaldía. Ok, estamos de acuerdo, compañeros, con esa agenda. 4 votos a favor y 0 en contra. Siguiendo, estaríamos con la lectura y aprobación del acta 60 que se llevó a cabo el martes pasado, 4 de octubre. Yo la leí, no tengo ningún comentario. Se abre el espacio de discusión, si hay aportes, si hay comentarios, compañeros. Pues la dispensamos y la aprobamos, el acta 60, con 4 votos a favor y 0 en contra. Y seguimos con el señor Manrique Montes, haciendo la presentación sobre el tema Palo Verde. Manrique, se presenta para que quede en la grabación, con micrófono, por favor. Ya se lo van a dar ahí, para que quede grabado en la sesión. Listo, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Cómo es? Okay. Sí, buenas tardes, buenas noches ya. Manrique Montes, para servirles, soy el administrador del Parque Nacional Palo Verde. Tengo 23 años de estar por ahí. Y es un gusto y un placer. Yo traía solo un tema único, no venía preparado así como para presentar cosas grandes, sino solamente más bien como para un poco, digamos, justificar
Por ejemplo, nuestro accionar como parque, nuestro accionar en control y protección y otro montón de cosas. Tenemos serios problemas de operatividad en el parque y esto se debe prácticamente a que no tenemos combustible. Nosotros pasamos a operar en un parque nacional con aproximadamente 700 mil colones por mes a 100 mil colones. Entonces es un poco caótico y pues la gente en su momento pues va a decir por qué no atienden, por qué no van o por qué no actúan, y es que estamos prácticamente apenas como para sobrevivir. Entonces, para un poquito, nada más vean, Palo Verde bien, son 19.804 hectáreas que están bajo decreto, más esa cantidad de líneas amarillas que se ven ahí, que son áreas que se han recién incorporado al parque, unas 300 hectáreas más. Entonces, aproximadamente el parque anda en más de 20.000 hectáreas. Y de acuerdo al plan de manejo, pues tiene un área de influencia también muy grande, que son Bagaxí, Falconiana, bebedero de bagaces y un poco bebedero de cañas. El asunto aquí, digamos, operativamente nosotros estamos prácticamente estancados. ¿Cuál era la cosa? Solamente para operar nosotros en equipo tenemos 5 chapulines, tenemos 3 vehículos, un automula, 3 motoguadañas, 3 motosierras, 2 sierras telescópicas, motobombas y todo el equipo de incendios forestales. Los 100 mil colones que tenemos nosotros es únicamente casi como para calentar los chapulines durante el mes. Entonces, prácticamente nosotros ahorita pues estamos colapsados en cuanto a eso. Entonces, de manera que el gobierno local tiene el derecho de saber del por qué, digamos, mucha gente va a brincar ahora de por qué no atendemos, o porque hay cacería, o porque hay incendios, o porque viene la temporada de incendios también, y esperamos pues no encontrarnos con la situación en que estamos ahorita. Hubo un primer correo, es el que está acá. En ese correo nos dicen, ustedes tienen 100 mil colones para operar. Y un compañero no se daba cuenta que eso había pasado y llegó y metió la tarjeta y se llevó 35 mil colones. Y bueno, ahora sí. Y luego vinieron algunos correos para la parte de la Secretaría Ejecutiva del SINAC para darles a conocer, pues, realmente que nosotros dejamos de hacer un montón de cosas, por eso. Luego vino el Consejo Regional y también se pronunció, el Consejo Regional del Área de Conservación se pronunció ante la Secretaría Ejecutiva de SINAC respecto a ese problema que tenemos
de falta de operatividad por la no existencia de combustible en el área protegida. Sin embargo, digamos, denuncias vienen, denuncias van, entonces no hemos dejado de receptar denuncias. Solamente en, a pesar de que nosotros trabajamos por y para el área protegida, siempre llegan denuncias, especialmente de Fortuna y de Guayabo. Ahí hay 5 talas ilegales grandísimas que no se han podido atender. Atendimos una porque llegó prácticamente un usuario y dice, le vamos a echar 30.000 colones de combustible. La atendimos y decomisamos aproximadamente 1.200 piezas de laurel y y guanacaste, y una tala ilegal en bosque de 1.6 hectáreas. Entonces, ese es el asunto de nosotros. Manrique, para ponernos en contexto, tal vez para no sentir que nos estamos... Es que el mismo personal que atiende el parque, la administración del parque, es el mismo personal que tiene el SINAG asignado a todo el cantón, a todo el sector. No. Porque nosotros somos... Estoy entendiendo que tuvieron que ir a, o que tienen, ajá, que atender, sí, talas y eso. Sí, pero digamos, es que tenemos una cuestión que se llama Sistema Integral de Denuncias Ambientales. Eso se llama CITADA. Entonces, cualquier usuario de la comunidad o cualquier lado, entonces sube una denuncia ambiental y la denuncia por ese sistema. Esa denuncia se le asigna a los técnicos CITADA. Entonces, en el parque vemos 5 técnicos CITADA. Entonces, la denuncia nos las transfieren de San José a cualquiera de los que estamos ahí. Entonces, hay una patrulla exclusiva que ve todo lo que es ex situ. Ex situ son todas las denuncias fuera de áreas protegidas. Pero ellos están en Taboga y en allá en Taboga prácticamente. Y ellos también tienen esa incapacidad porque también el asunto del combustible nos ha afectado a todos. Pero a nosotros prácticamente estamos ahí atados. Entonces, cuando una denuncia llega al parque, yo soy técnico citada, a mí me llega, ya sea en Fortuna, en Guayabo, en Río Chiquito, aquí en Pijije, donde sea, yo tengo que ir a atender esa denuncia porque me la están asignando a mí. Entonces, tenemos, aparte del área protegida, también tenemos el recargo de las denuncias citadas. Entonces, actualmente el área de conservación tiene como 300 y resto de denuncias que no ha podido atender. En todo el área de conservación, incluyendo las de nosotros como técnicos citada, incluyendo la de los compañeros de control y protección, incluyendo la del resto de funcionarios a nivel de todo el área de conservación. Entonces, prácticamente lo mío era solamente eso. Bueno, a nivel interno en el parque tenemos problemas porque con los chapulines que vieron ahí, los tractores, le damos mantenimiento a la calle, a la vía principal. Son 12 kilómetros desde la entrada del parque hasta Puerto Chamorro. Entonces, con esos mismos ahora, durante todas estas cuestiones, le damos mantenimiento, pero no tenemos combustible ya para poder operar los tractores. Entonces, también, ahora que hubo, que estuvo esta tormenta y días anteriores, pues estuvimos casi a punto de cerrar el parque, porque habían unos pegaderos increíbles. De hecho, esto se le hizo de conocimiento a la Comisión Nacional de Emergencias. Creo que hoy andaban unos funcionarios de acá haciendo la inspección de campo, y bueno, se llegó a la conclusión de que no se puede entrar mucho ahí, porque igual si entra vagoneta o equipo pesado van a terminar de despedazar el camino. Entonces, ese es el asunto ahí en el parque prácticamente. Ok. Entonces, para los que nos escuchan y para hacer una breve reseña de lo que ha expuesto Manrique, diríamos que el Parque Palo Verde cuenta con aproximadamente 20.100 hectáreas, más las áreas de influencia que tienen, o que son áreas de cobertura en ese momento para el personal, que tienen aproximadamente 20 equipos, que operan 20 equipos entre todos los equipos que requieren combustible, son 20, de tractores, vehículos, automulas, motobombas y demás equipos menores. Que este tema... Esos 20 equipos deben de ser atendidos con 100.000 colones de combustible al mes en este preciso momento. Y que esos vehículos, principalmente los tractores, esos equipos, principalmente los tractores, se utilizan
además de las labores del parque, en la labor de la vía de acceso principal, desde la entrada al parque hasta Puerto Chamorro, que es pegando con el río Tempisque, digámoslo así, de alguna manera. Este panorama para nosotros como gobierno local y como cantón ecológico y como representantes de la, digámoslo así, del gobierno, no puede pasar desapercibido. No puede pasar desapercibido porque Palo Verde es un emblema nacional, es un tema país, usted en la portada lo tiene ahí, tiene la declaratoria de tema Ramsar. Sitio Ramsar, Pinto Ramsar, tiene la declaratoria, es un sitio Ramsar, la máxima distinción ambiental que puede tener un sitio a nivel mundial. Yo creo que nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta emergencia que se está viviendo en Palo Verde. Y como gobierno local, Manrique y demás compañeros, yo creo que lo que corresponde es que hagamos las gestiones ante las autoridades que correspondan, primero a lo interno del MINAE y del SINAC. Vamos a hacerlo ahí como un acuerdo de consejo, ahorita lo estaríamos redactando. Y además hacer las denuncias que sean necesarias porque no es posible que en una institución de este nivel y con la identidad ecológica, ambiental que tiene Costa Rica, estén pasando este tipo de situaciones. Además de que el viceministro, y aquí casi lo comprometo, el viceministro de Ambiente actualmente es vagaseño. Entonces, con mucho más razón, vamos a hacer esa gestión. Sí, perdón, y hemos hecho, digamos, cosas increíbles para no optar por cerrar el parque, porque lamentablemente el parque se va solo en carro y los atractivos del parque están solo yendo en carro. Los senderos, los miradores, el acceso es solo en vehículo. Entonces, ahorita nosotros estamos permitiendo solo el acceso a 4x4 y va a llegar un momento en que ni los 4x4. Entonces, lo que no queremos es llegar a decir se cierra el parque. La OET, por ejemplo, que está dentro del parque, tiene full ocupación a partir del mes de noviembre. Eso quiere decir que van a haber unas 60 personas ahí durante 15 días y después entran otras 60 durante estos 15 días. Entonces, todo lo que en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, está full, está lleno de gente. Y llegar a decir, no se puede porque el parque no, y genera mucho para la economía también local y todo lo demás. Y ese es el asunto. Además, hacer la aclaración de que muchas de los impuestos que se generan desde otras instituciones y que van para este tipo de parques, las entradas que se puedan cobrar y todo lo demás, no son de gestión local. No se pueden, esos fondos no se pueden gastar en la gestión local, sino que tienen que ir a las arcas del MINAE y de ahí se hace la distribución presupuestaria, que es lo que está haciendo en este momento, asignándole 100.000 colones por mes. Porque la gente podría malinterpretar, decir, pero si cobran la entrada, si las municipalidades le tenemos que girar plata a los parques y las otras instituciones, pero nada de eso es gestión local. Todo es centralizado y desde ahí se hace la distribución presupuestaria, que es lo que le están haciendo en estos momentos al Parque Palo Verde. Para hacer esa aclaración, ¿cierto, Manrique? ¿Así funciona? Sí, correcto, correcto. Entonces, muchas gracias, Manrique. No sé si algún compañero quiere hacer algún aporte. Sí, el regidor Michael pregunta, muy 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 acertado. Cuando hay decomiso de madera de cualquier tipo o cuando se hace una intervención grande como la Interamericana, esa madera ustedes no la pueden comercializar. Tiene que ser a través de donaciones a instituciones. Hay que esperar, digamos, la fiscalía tiene un mes después de decomisar la madera para remate. Las fiscalías tienen un mes. Después de ese mes, ellos lo pueden rematar. Ok, si el imputado sale culpable,
la madera la perdió completamente. Si la fiscalía dice, bueno, hay que devolverle la madera, no le devuelven la madera, sino que le devuelven el dinero por el que fue rematada la madera. Entonces, ese es el procedimiento. En el caso de las carreteras, esa es una madera que pueden accesar todos los centros de educación. Pueden accesarlo mediante una nota, pero tienen que presentar un proyecto, un anteproyecto de qué es lo que van a hacer con la madera, porque esas cosas ahora sí son muy finitas. Antes no, se llevaban las trozas y pare de contar, pero ahora tienen que presentar un proyecto o un anteproyecto de qué es lo que van a hacer con la madera, cómo se va a utilizar y todo lo demás. De hecho, hace muchos años se daba madera a las escuelas y las escuelas no tenían capacidad para poder trabajar las maderas. Resulta que pasaban años, iba uno a los patios y estaban las trozas podridas. Entonces, por eso es que ahora se trabaja así. Pero no es un tema de un ingreso para ustedes. No, 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 eso queda en las fiscalías. Y le estaba comentando a alguien que por ahí está en la ley forestal, digamos, que en las fiscalías donde se llevan ese tipo de acciones, un porcentaje de esos dineros deben de ir a la municipalidad de donde fue, del área de influencia donde fue el daño ecológico. Por ahí está en la ley forestal, vale la pena buscarlo porque también, digamos, los casos nuestros van a la Fiscalía de Liberia. Y en todo caso, vale la pena rebuscar ahí cómo está el asunto. Un porcentaje de eso tiene que ir al gobierno local. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Si no, vamos cerrando tema para seguir con la sesión. Muchísimas gracias, Manrique, por ponernos al tanto de esta situación, que a todas luces es una situación muy lamentable para nosotros y que debemos de darle la atención que realmente requiere. Muchas gracias. Ok, compañeros, este acuerdo posiblemente lo tomemos por moción. Yo, si no lo logro redactar en transcurso de la sesión o algún compañero lo quisiera redactar, si no, lo traemos redactado en la próxima y tomamos el acuerdo. Ok, seguimos con la lectura de correspondencia. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Para el día de hoy tenemos tres grupos de correspondencia. Vamos a dar a conocer el consecutivo 2515 de parte de la Asamblea Legislativa, el consecutivo 2518 de parte de la Asamblea Legislativa, el consecutivo 2522 de parte de la Asamblea Legislativa, el consecutivo 2523 de parte de la Asamblea Legislativa, consecutivo 2524 de parte de la Asamblea Legislativa, consecutivo 2525 de parte de la Asamblea Legislativa, consecutivo 2528 de parte de la Asamblea Legislativa y el consecutivo 2534 de parte de la Municipalidad de Ojancha, el consecutivo 2537 de parte de la Asamblea Legislativa, el consecutivo 2539 de parte de la Municipalidad de Río Cuarto, el consecutivo 2544 de parte de la Municipalidad de Isiquirres, y estaríamos en ese bloque de correspondencia. De igual forma, para conocimiento de la población, esta correspondencia la tenemos en cada uno de los correos electrónicos, fue leída por los compañeros. Ok, compañeros, entonces de acuerdo a lo que expuso Juan José, estaremos dando por recibidos y dispensados de todo de comisión y con el entendido de que está en los correos de cada uno de nosotros, para si alguien quiere ampliar o hacer alguna consulta extra, estaríamos hablando de los consecutivos 2515, 2518, 2522, 2523, 2524, 2528,
37, 25, 38, 25, 34, 25, 39 y 25, 42. Esto lo estaríamos dando por recibidos y dispensados de comisión, compañeros, con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente tenemos el consecutivo 2514 de parte del señor Jeffrey Castillo Ruiz y del Consejo de Distrito de Bagaces. Me permito leer. Dice, Bagaces, Guanacaste, 3 de octubre del 2022. Recibo un cordial saludo por este medio y me dirijo a ustedes con el debido respeto para comentarles que queremos realizar el evento tradicional del After Top el día 3 de septiembre en el balneario Riverside, donde tendremos DJ en tarima. En la zona verde, en las instalaciones de Riverside, contaremos con aforo de 300 personas aproximadamente durante el evento. Dicho evento se realizará en un horario de 10 p.m. a 2:30 a.m., el cual queremos solicitar 4 patentes de licores temporales para localizarlas en la zona verde, en las instalaciones de Riverside. Con el debido respeto, necesitamos de su aprobación de las patentes para llevar a cabo esta actividad sin ninguna interrupción. Agradecemos su comprensión y se despide el señor Jeffrey Castillo Ruiz. Adjunta el croquis de las patentes y tiene la recomendación de la parte del Consejo de Distrito de Bagaces. Ok, compañero, yo creo que son los dos requisitos principales que tenemos que tener cuando vamos a aprobar patentes temporales. Una es el visto bueno del Consejo de Distrito, que ya lo tiene, y la distribución o el croquis de la ubicación donde van a estar estas patentes para ver si no se transgreden instituciones, propiedades privadas o cualquier otra situación. En este caso está cumpliendo con los dos requisitos, por lo tanto, si les parece, compañeros, lo dispensamos y lo aprobamos con estas 4 licores, con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente, y un tema de interés, el consecutivo 2516 de parte del doctor Warner Picado Camareno, en el cual nos responden Acuerdo Municipal 2052-2022. Bueno, como venía hablando del consecutivo 2516 de parte de la Caja Costarricense del Seguro Social del señor Warner Picado Camareno, el cual nos responde el acuerdo 2052-2022 referente a estado actual del trámite de construcción de la nueva clínica de Bagaces. Voy a leer el documento. Informe sede área de salud de Bagaces. Características del proyecto construcción, equipamiento, nueva sede área de salud Bagaces. Área de salud tipo 1, con cantidad de valles concentrados 4, cantidad de valles desconcentrados 2, área de construcción estimada va a ser de 5.000 metros cuadrados, cuenta con terreno, sí, plano de catastro, indica el plano de catastro este documento, dimensiones de terreno son 10.000 metros cuadrados y el costo estimado son de 16 millones de dólares. Esos datos de costo son aproximados con un área estimada, la cual será finalmente determinada al realizarse el diseño de las obras, nos indica. Dato de interés para este consejo. Estado actual del proyecto construcción y equipamiento de nueva sede área de salud de Bagaces. Actualmente el proyecto cuenta con lo siguiente. Ya que cuenta los estudios preliminares y disponibles. Cuenta con lo siguiente. Uso de suelo conforme. Disponibilidad de servicios de electricidad trifásico a 50 metros del terreno. Disponibilidad del servicio de fibra óptica y telefonía. Disponibilidad para recolección de residuos sólidos en la propiedad. Disponibilidad de agua potable. Informe técnico elaborado por la Comisión Nacional de Emergencias. Alineamiento municipal. Alineamiento vial del MOP. Levantamiento topográfico. Estudios de suelo. Estudios hidrológicos. Estudios de impacto ambiental. Estudio vial. Permiso de vertido de planta de tratamiento y desfose pluvial. Nos ponen un asterisco en el cual nos indican lo siguiente. Se requiere colaboración de la municipalidad en los dos últimos estudios. Llámese permiso de vertido de la planta de tratamientos y el desfose de las aguas. Desfose de las aguas. Nos indican lo siguiente. Actualmente el proyecto se encuentra en un 80% de estudios preliminares, por lo que está en proceso de realización de varios estudios y permisos. Ya por último nos indican, se está gestionando incluir el proyecto de la sede de salud de Bagaces en un concurso ADCEM número 5, en el cual incluye anteproyecto, diseño, construcción y equipamiento de mantenimiento, y se estima que el mismo va a ser publicado en el CICOP el primer semestre del 2023.
Bueno, conocido este documento, a mí me gustaría que este consejo tomara un acuerdo. Primero, de dar por recibido el documento. Y segundo, que la administración, si ellos consideran a bien, se reúnan con los personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social para que vayan aterrizando los temas de la planta de tratamiento y el desfogue, de las aguas pluviales. Dos temas de interés que le competen a esta municipalidad para que en un periodo que la administración y la caja consideren, se tenga esos documentos ya establecidos y aprobados para darle continuidad al proyecto, que como nos indican, estará en SICOP para el primer semestre del 2023. Ok, ahí tal vez es importante que nosotros como gobierno local, obviamente, nos ponemos a la orden de la dirección regional y de la caja como tal para las gestiones que sean necesarias, siempre y cuando nos alcance, ¿verdad?, el asidero legal para esto, porque, por ejemplo, el desfogue pluvial, si nosotros, obviamente como consejo no podemos aprobar ese tipo de trámites, están las instituciones, pero, repito, nos ponemos a la orden de la dirección regional, no solo para este trámite, para el que ellos consideren que sea necesario. El tema de las del vertido de los residuos de la planta de tratamiento, igual es otro tema que tendrá que verse con las instituciones correspondientes, pero igual nosotros como gobierno local, pues nos corresponde la gestión y la presión para que esto se lleve a cabo lo antes posible, de tal manera que en el 2023, de verdad que cuando se saque en concurso esta primera adquisición de los servicios de confección del anteproyecto y todo lo demás, pues ya no haya ninguna traba de este tipo. Lo que queden actas, que nosotros como gobierno local nos ponemos a la orden de Warner y de la dirección regional como tal, las veces que quiera reunirse con nosotros, como lo dice Juan José, aquí estamos y si hay que tomar los acuerdos que él nos sugiera, con mucho gusto lo vamos a tomar. Y si le parece, lo recibimos, compañero, y lo dispensamos en esos términos, con 4 votos a favor y 0 en contra. Sí. Que esta acta, en este artículo precisamente, Nela, se le mande una copia al doctor Picado. Sí. De esta acta, para que él nos sugiera que sigue. Sí, el artículo, pues. Seguidamente, compañeros, tenemos el consecutivo 2517 de parte de la FEMUGUA, en el cual nos indican lo siguiente. Transcribe acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Federación Municipalidades de Guanacaste en sesión ordinaria 05 de 2022, celebrada el pasado jueves 20 de septiembre de 2022. Acuerda lo siguiente. La Federación de Municipalidades de Guanacaste aprueba y apoya el movimiento y la oposición a la posibilidad de incorporación de Costa Rica al bloque de Alianza del Pacífico por las desigualdades con estos países, México, Colombia, Chile y Perú. Notificar este acuerdo a los consejos municipales y Consejo Municipal del Distrito Colorado de Guanacaste para su valoración y apoyo a los productores de Guanacaste, al Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y a la Comisión Especial de Guanacaste en la Asamblea Legislativa para su debido seguimiento. Es todo. ¿Ania? ¿Usted tiene alguna referencia sobre esta exposición de que hizo el señor Renzo Céspedes en la Federación? Bueno, en todo caso lo
Pero no nos están poniendo fecha para esto, ¿verdad? Para verlo con más calma y de verdad tomar una decisión más acertada, porque es que la Federación de Municipalidades de Guanacaste apoya oponernos a la firma de la incorporación de Costa Rica al bloque de la Alianza del Pacífico. La Federación de Municipalidades de Guanacaste apoya que nos opongamos a eso. Pero oye, lo que dice es no, no, notificar este acuerdo a los consejos municipales, los consejos municipales y al ministro de Comercio, a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, para su debido seguimiento. No nos están pidiendo ningún voto de apoyo ni pronunciamiento. Nos dicen que lo recibamos para su debido seguimiento, nada más, Michael. Entonces, bueno, en todo caso, si se requiriera que nosotros tengamos un pronunciamiento sobre este tema, posiblemente vaya a ser en concordancia con lo que está acordando la FEMUGUA, pero en este momento damos por recibido el documento y le vamos a estar dando el seguimiento que sea necesario. Lo dispensamos y lo recibimos en estos términos, con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente tenemos el consecutivo 2519 de parte de la Municipalidad de Upala, en el cual ellos acuerdan con número 002180 lo siguiente: el Consejo Municipal, con los votos positivos de los 7 regidores, acuerdan lo siguiente: invitar a mesa de trabajo al Consejo Municipal de Bagaces para ver temas de las rutas nacionales número 165 y número 164 con el Consejo Municipal de Upala el día 21 de octubre del 2022 en el Cantón de Upala. Asunto: mesa de trabajo para definir estrategia en relación a la intervención de las rutas nacionales 164 y 165, la hora y lugar quedan pendientes para definir. De igual forma, el consecutivo 2550, la Municipalidad de Upala, con los 7 regidores, aprobaron positivo lo siguiente: acuerdan realizar mesa de trabajo en el salón de eventos del restaurante El Mirador en Vicagua. Se programará a las 2 p.m. con la participación del Consejo Municipal en Vicagua. Se programará esa municipalidad y el Consejo Municipal de Upala y su alcaldía bien. en conjunto a la participación del Consejo Municipal de Bagaces. Ok, compañeros, entonces el asunto está así. Recordar la mesa de trabajo entre el Consejo Municipal de Upala y el Consejo Municipal de Bagaces para el viernes 21 a las 2 de la tarde en el Salón El Mirador en Vijagua. De ese acuerdo queda en firme la asistencia a eso, si les parece, compañeros, de parte de este consejo, acuerda y aprueba la asistencia a esta mesa de trabajo, compañeros, si les parece, porque de todas maneras es un acuerdo de formalidad, porque ya habíamos tomado la iniciativa nosotros de hacer la reunión y lo dispensamos con 4 votos a favor y 0 en contra. Asimismo, de una vez vamos a aprovechar para que quede en un solo tema, en un solo viaje. Ese día está programada la sesión extraordinaria en la comunidad de Río Naranjo, para ese día a las 5:30 de la tarde. Entonces, si les parece, compañeros, para tomar el acuerdo de convocatoria formal,
convocamos para Río Naranjo a las 5. Yo no sé qué le dice, qué dicen ustedes, si les queda mejor a las 5. Entonces, iríamos a la sesión con esta gente de Upala y pasaríamos a Río Naranjo a la sesión extraordinaria de una vez. Entonces vamos a hacer la convocatoria de una vez, compañeros, ya que estamos en este tema, para sesión extraordinaria el próximo 21 de octubre en el Salón Comunal de Río Naranjo a partir de las 5 de la tarde, con un tema único que sería la escuchar a la comunidad de Río Naranjo sobre las diferentes afectaciones que tuvieron durante la, que han tenido durante la época lluviosa, específicamente las afectaciones de las familias y la comunidad en general, que se dio el 16 y 17 de septiembre con ocasión de las fuertes lluvias que se presentaron en la región. Ese sería el tema, Marilyn y Heidi, más o menos por ahí, Luis Enoc, ok. Estamos, compañeros, con la convocatoria, con 4 votos a favor y 0 en contra. Recuerdo, 21 de octubre, 5 de la tarde, Salón Comunal de Río Naranjo. Y a las 2 de la tarde en Bijagua, en el Salón El Mirador. A esta convocatoria que acabamos de hacer, le vamos a agregar para Nelita y que ahí lo coordine con la gente del Consejo Distrito de Río Naranjo, las instituciones que estarían que serían de interés que asistan a esta sesión. Preliminarmente estaríamos hablando de el ICE, para que exponga y explique el estudio hídrico que se hizo sobre la región. Estaríamos hablando de Limas, para que exponga y explique las razones por las que se dejaron por fuera muchas familias afectadas en la ficha social que se le hizo a cada una y que no cumplieron con los requisitos. Estaríamos hablando de la Comisión Nacional de Emergencias para ver el estado actual en que se encuentran cada una de las denuncias que se hicieron a través del 911. Estaríamos hablando con COPE Guanacaste para que nos explique el plan de trabajo y el avance que se pueda tener con respecto al tratamiento de las aguas pluviales que vienen de la zona alta. Estaríamos hablando de la Municipalidad de Agaces con la unidad técnica para ver el tema de la rehabilitación de los caminos y demás puentes o cualquier otra obra de la red vial cantonal que exista ahí. Bueno, la alcaldía, que siempre se invita. Y la fuerza pública, por ser un tema de interés permanente en la comunidad de Río Naranjo. Sí, ahí con Marianela, cualquier otra institución, que lo vean con los síndicos para seguir con la sesión nosotros. Entonces, estamos de acuerdo en hacer esta modificación a la convocatoria, compañeros. 4 votos a favor y 0 en contra. Seguimos. Seguidamente tenemos el consecutivo 2520 de parte de la FEMUGUA, en el cual, por acuerdo del Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, en sesión ordinaria 5 de 2022, acuerdan lo siguiente: que se apruebe la moción presentada por el señor Malison Ramazán Torres para que se le solicite audiencia ante el Consejo de Transporte Público y el Ministerio de MOP para discutir el tema del transporte público en los cantones de la altura de Guanacaste. Por tanto, acuerdan. Acuerdo 7 de sesión 5 de 2022. La Federación de Municipalidades de Guanacaste aprueba solicitar audiencia con la Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público del MOP, licenciada Cidia Cerdas Ruiz y el ingeniero Luis Amador Jiménez, con el fin de discutir la afectación que está presentando los cantones de Cañas, Bagaces, Avangares y Tilarán de Guanacaste por la disminución en el transporte público en estos cantones. Este acuerdo lo tomaron afirmativamente todos los directivos del presente Consejo Directivo. Acuerdo unánime, definitivamente aprobado, en firme con dispensa de trámite de comisión.
Bueno, esto es un tema de información nada más, pero obviamente le agradecemos mucho a la FEMUGUA por el acuerdo que tomaron. Yo creo que también nos sumamos a esta presión que está ejerciendo la Federación como municipalidad de las más afectadas por la disminución de rutas de los concesionarios del servicio de bus, y pues abogamos y nos ponemos a la orden en lo que ellos consideren necesario para ejercer la presión que sea necesario con este tema. La recibimos en estos términos, compañeros, la dispensamos con 5-4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente tenemos el consecutivo 25-27 de parte de la IA, en el cual nos informan con relación al acuerdo 2650-2022, donde se solicita los análisis de laboratorio del nuevo acueducto. Indica que esa información son los mismos resultados que se habían enviado mediante oficio GSP-RCH-CB-2022-00217, registrado en el consecutivo SECON-2022-2346, del cual se tomó acuerdo 10-51-2022 de enviarlo a la Asociación de Voz del Pueblo y Comité Cívico. Estos análisis son referentes del mes de agosto. Ok, compañeros, esto es, ya nosotros en su momento habíamos expuesto, habíamos leído los principales indicadores de los análisis del laboratorio que se le hicieron a tanto a la fuente como a diferentes puntos de toma de muestras del nuevo acueducto. En ese momento se le mandó copia a la Organización Voz del Pueblo y al Comité Cívico por Bagaces. Somos Bagaces, entonces no, aquí están indicando que son los mismos resultados. Igual vamos a estar dándole seguimiento a este tema y entonces cuando nos llegue la actualización de los datos como tal, ya a partir del próximo año posiblemente, entonces igual volveremos a hacer el mismo procedimiento, recibirlos, mandarlos a los grupos organizados y publicarlo en las páginas oficiales del Consejo y de la Municipalidad. En estos términos lo dispensamos y lo recibimos con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente tenemos el consecutivo 25-29 de parte del señor Alberto Cabezas, en el cual nos indica lo siguiente: sirva la presente para saludarles, felicitarlos por su excelente labor y a la vez pasar a solicitarles una reunión con la Comisión de Cultura de este municipio, tomando en cuenta que se nos acaba de informar de un recorte significativo en el gobierno que el gobierno dio al Ministerio de Cultura y Juventud. Incluso el diputado Jonathan Acuña nos indica que la ministra de esta institución acaba de expresar que ella no está de acuerdo con este recorte. Por lo tanto, el gobierno envió un presupuesto con el que no estaba de acuerdo ni su propia ministra. En este orden de ideas, acaba de ser nombrado miembro de la comisión, interinstitucional para la fiscalización y acompañamiento de los programas creados para el cumplimiento de la ley 10.041, que es la legislación que trata de impulsar el fortalecimiento del sector cultural frente a la pandemia. Las personas miembros de la comisión son elegidos por las organizaciones de los sectores democráticamente y cuentan con amplia experiencia en gestión cultural y liderazgo dentro del sector. Según el artículo 8 de la Ley de Emergencia y Salvamento de Cultura dentro de la Comisión Institucional, se encuentra cumplimiento de las siguientes funciones: a acompañar al ministro de Cultura y Juventud con el proceso de reglamentación de la ley 10.041, b velar por que se cumplan los objetivos establecidos en la ley 10.41 y que los recursos sean distribuidos de manera justa y proporcional entre los diferentes sectores artísticos y culturales de todas las regiones del país; c mantener una comunicación fluida y documentada con el sector cultural y el Ministerio de Cultura y Juventud sobre las decisiones
asignaciones de recursos, proyectos y cualquier otra acción de seguimiento y fiscalización de acuerdo con lo establecido en la ley 10.041 por los medios de comunicación institucionales vigentes. Muchas gracias por su colaboración. Se despide ante ustedes el señor Alberto Cabeza. Cédula 1.063.0064. Bueno, aquí hay un tema que para nosotros es muy importante. El nombramiento del Estado en el tema de la fiscalización y acompañamiento de los programas creados para el cumplimiento de la ley 10.041, que es la ley que trata de impulsar el fortalecimiento del sector cultural frente a la pandemia. Nosotros como gobierno local, como consejo municipal, damos por recibida la nota, la remitimos a la administración para que en función de la gestión cultural municipal que tenemos debidamente establecida, pues tome las acciones que considere pertinentes y nos informe a nosotros para su seguimiento. Ante el señor don Alberto o cualquier otra situación no podríamos asumir compromisos puntuales, puesto que no tenemos una gestión operativa como tal, sino la gestión de nosotros es meramente política y de acompañamiento, y en ese sentido estaríamos remitiendo este consecutivo 25-29 a la administración para que proceda según corresponda. ¿Les parece, compañeros? Lo dispensamos y lo recibimos en esos términos con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente tenemos el consecutivo del señor 2530, del señor Lenin Antonio Pérez Guzmán, presidente del Comité Cantonal de la FIAL en su cantón. Dice, indica lo siguiente: estimados señores, sirva la presente para saludarles y felicitarles por su excelente labor, y a la vez pasar a comunicarles que según el artículo 24 de la ley 8261, la ley general de la persona joven, ante las municipalidades se inscriben las organizaciones juveniles cantonales, que para tal efecto dicho ente lleva un registro de las mismas, lo que es respalda por el artículo 49 del Código Municipal. Deseamos elaborar y ejecutar propuestas dentro de la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven de su localidad y de su localidad locales y nacionales, para el beneficio de las personas jóvenes, principalmente migrantes, que consideren los objetivos y finalidades de esta legislación, contribuyendo de esta forma con la ejecución política de la política pública de la persona joven vigente a través de planes, trabajos y proyectos. Cabe destacar que nuestra organización es una organización juvenil con principios religiosos que tiene sede en Montes de Ocas, pero en su cantón creamos una filial, ya que esto no lo permiten los estatutos de nuestra asociación, por lo que en tiempo y forma me postulo para ocupar una silla del Comité Cantonal de la Persona Joven. Solicitamos que se inscriba nuestra ONG en las bases organizacionales juveniles y también religiosas que se acogen entre octubre y noviembre e inicia funciones en enero del año impar. El suscrito es del presidente del Comité Juvenil de nuestra filial en su cantón. El Consejo de la Persona Joven destina un 22,5% del presupuesto, que se distribuye proporcionalmente en las 82 municipalidades de acuerdo con la población, territorio y último índice de desarrollo social, según lo establece el artículo 26 de la Ley General de la Persona Joven y según los requisitos establecidos para este fin en el primer trimestre de cada año. Además, las municipalidades podrán destinar parte de su presupuesto para el funcionamiento, la formación y el desarrollo integral de las personas jóvenes del cantón. Los proyectos deberán estar vinculados a la política pública de la persona joven vigente y deberían estar regidas al desarrollo integral de la persona entre los 12 y 35 años. De igual forma, les indico que estoy dispuesto a ser su representante del Comité Cantonal de la Persona Joven de nuestro cantonal, para lo cual deben tomar en acuerdo municipal y con gusto poder ayudarles en la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven con la finalidad de trabajar en la conformación del mismo y que este cantón no se quede sin comité de representación ante la red consultiva de la persona joven, que es la que hace la política pública de la persona joven, que es la firma que la firma el presidente de Costa Rica. Para tal fin se requiere un acuerdo municipal de este sentido. Recordemos que los comités de control de la persona joven tienen que estar listos antes de noviembre, por lo que es una carrera contra el tiempo.
ante lo cual si ustedes me apoyan con este acuerdo municipal sería genial. Muchas gracias por su colaboración. Se despide ante ustedes el señor Lenin Antonio Pérez Guzmán, presidente del Comité Cantonal de la FIAL en su cantón, de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, persona jurídica, cédula 3-002-86-0094, número de pasaporte C02-7307-73, con notificaciones a periodistacostarricense@gmail.com. Ok, compañeros. Bueno, en todo caso, para efectos nuestros y de acuerdo al cumplimiento de la ley de la creación y el trámite de los comités cantonales de la para la persona joven, ya está tomado el acuerdo que correspondía al nombramiento del representante del Consejo Municipal. Y a la con respecto a la capacitación, también ya se había nombrado, ya se había hecho en los acuerdos. Cualquier cosa, esto se verá en el momento en que se restablezca este comité cantonal o se reelija, y de momento lo estaríamos dando por recibido, compañeros, y dispensado de comisión, con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente tenemos el consecutivo 2531 de parte del señor, y me disculpa si lo digo mal, Mair Gorbanov, político, experto en relaciones internacionales y el director, politólogo, perdón, experto en relaciones internacionales y el director de CPCI, Centro de Pensamiento Cáucaso Iberoamericano. Por este medio solicito una audiencia virtual con ustedes. Como CPCI realizamos proyectos muy importantes con el mundo hispánico, proyectos sociales, sociopolíticos, económicos, comerciales e internacionales de promoción de Azerbaiyán. También estamos ampliando nuestra colaboración con los medios de comunicación de los países hispanohablantes. Tenemos contactos directos con varios empresarios, periodistas, funcionarios e inversionistas azeríes, así como tenemos contacto directo con varios empresarios, periodistas, funcionarios e inversionistas azeríes, así como una buena relación con distintas instituciones importantes de Azerbaiyán. Estamos muy interesados en difundir la información sobre nuestro país y desarrollar la colaboración con varias empresas. Existen buenos contactos con muchos países con los cuales realizamos varios tipos de colaboración. En ese sentido, queremos hacer algo con Costa Rica, si Dios quiere. Les quiero informar que somos el único centro de Azerbaiyán que estrecha los lazos entre nuestro país y el mundo hispánico en todos los ámbitos. Sabemos que la cultura constituyente, un favor estratégico de primer mundo, que cuenta cada vez más en la escena internacional. Es por eso que nosotros estamos desinteresados en proyectos culturales, porque la diplomacia cultural en relaciones internacionales contemporáneas es un factor fundamental. Como CPI estamos dispuestos a cualquier tipo de colaboración con ustedes. Lo importante es fortalecer el trabajo entre ambos pueblos. Un cordial saludo, se despide el señor representante. Ok, con este tema vamos a ser muy puntuales. Tomar acuerdos en este sentido puede ser muy peligroso en el tema del manejo de las relaciones bilaterales como país, y nosotros no podemos transgredir cualquier acuerdo que exista en este tema. Por lo tanto, el primer punto es que lo damos por recibido, igual que el consecutivo 2532, que de una vez quede
en acuerdo dar por recibido el consecutivo 2532 y el 2531, que se refieren al mismo tema, y lo damos por recibido los dos y lo sometemos al criterio legal, tanto de la administración como del consejo, para no ir a cometer nosotros una imprudencia con una declaratoria de hermandad o de interés sobre países que desconocemos la relación diplomática que tiene Costa Rica como país con este tipo de naciones. Entonces, lo damos por recibido y en el caso nuestro lo remitimos el 24, el 2531 y el 2532. Lo damos por recibidos y remitidos a la administración y al asesor jurídico del consejo. Lo dispensemos, compañeros, y lo recibimos en esos términos con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente tenemos el consecutivo 2533 de parte del licenciado Álvarez, en el cual nos responden acuerdo 1954 de 2022, donde emite criterio legal a efecto de determinar qué tan vinculante u obligatorio es que los consejos de distrito den un visto bueno a recomendaciones sobre los eventos masivos que se realizan en sus comunidades y en cuanto a las patentes temporales de licor. El señor licenciado Álvarez indica en la página 3, en la parte tercero, conclusiones y recomendaciones, lo siguiente. De acuerdo con las consideraciones de hecho y derecho expuestas, se concluye lo siguiente. El artículo 57, inciso A del Código Municipal, establece una lista tasativa de atribuciones encomendadas a los consejos de distrito, en la que queda claro que dichos entes son simples órganos de colaboración, que sirven de contacto directo con la comunidad respectiva y que fiscalizan las obras que se ejecutan en los respectivos distritos, o bien proponiendo la realización de las que se estimen necesarias. 2. Asimismo, la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República ha sido clara en indicar que las funciones asignadas a los consejos de distrito no son de naturaleza decisoria o resolutiva, ya que dicha potestad le corresponde en última instancia al Consejo Municipal o en su defecto a la Alcaldía, como jerarca bifrontes del gobierno local. 3 y final. Así son las cosas y con visto en el análisis de la normativa y jurisprudencia citada, se desprende la facultad legal para que los consejos de distrito formulen sus recomendaciones sobre los eventos masivos que se realizan en sus comunidades y en cuanto a los patentes temporales de licor, lo cual se debe acoger como criterio consultivo, no vinculante, no decisorio ni resolutivo, ya que la competencia para resolver en definitiva dichas solicitudes es exclusivamente el Consejo Municipal o en su defecto de la Alcaldía en su condición de jerarca bifrontes del gobierno local, según los ordinales 169 de la Constitución Política, 13 y 17 del Código Municipal. Sin más, se despide el señor Luis Antonio Álvarez. Ok, compañeros, entonces el consecutivo 2533 lo damos por recibido y que se le remita una copia a cada uno de los síndicos para que lo tengan como un respaldo ahí en la recomendación que hace el asesor legal del consejo. Lo damos por recibido en esos términos, 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente tenemos el consecutivo 2535 de parte de la alcaldía, en el cual nos remiten lo siguiente.
donde remite correo del funcionario Alonso González, en el cual solicita visto bueno de la presidencia del Consejo Municipal sobre la facturación presentada por el licenciado Luis Álvarez. Esto fue definido en un cartel de procedimiento, en atención a que posiblemente hubieron gestiones de la presidencia anterior y de la cual y de la actual, a partir de mayo de 2022, podría ser necesario que ellos realicen una coordinación a lo interno. Se le solicitará al contratista que anule la factura presentada en julio y la devuelvan a enviar con fechas posteriores a la anterior aprobación presupuestaria. Sí, esto lo que se está solicitando por parte de la Procuraduría es que nosotros como Consejo demos una aprobación de los diferentes trámites que se la van a pagar al asesor del Consejo, valga la redundancia, para el periodo del primer semestre del 2022 hasta julio. Entonces, ya yo revisé el informe de labores que le pidió a él para que poder justificar el pago. Y la autorización, yo no quise hacerla unipersonal, sino que lo tomemos como acuerdo, que se le autoriza de acuerdo al informe de labores que remitió el asesor legal, se autorice el pago de la factura hasta el periodo julio 2022, que es lo que cubre la actual contratación que está abierta y que no se ha podido pagar, que se pague, y los demás servicios que ha prestado en la fecha posterior a julio de 2022, que la Procuraduría nos indique el procedimiento a seguir y nosotros con mucho gusto. Lo que sí está claro es que ya él presentó el informe de labores. Más bien lo que no hemos pagado la que está vigente. No hemos pagado el periodo de servicios que está vigente. Pero tenemos que pagarlo hasta julio de 2022. Estamos morosos. Pero yo, como tal, no, yo no tengo ninguna. Aquí somos un cuerpo colegiado, entonces como tal que tomamos la decisión de. Entonces, en esos términos estaríamos aprobando el informe de labores para que se proceda según la Procuraduría Municipal lo considere pertinente para que se proceda con el pago, que nos informe el procedimiento que hay que seguir con los demás servicios prestados posterior a la fecha de vencimiento de la cláusula actual, y nosotros estaríamos tomando ahí las decisiones que sean necesarias. La dispensamos y lo aprobamos con 4 votos a favor y 0 en contra. Posterior. Ajá, ¿okay? La factura actual no puede pagar porque no quiere, no tiene
Bueno, seguidamente el consecutivo 20. Bueno, entonces, ante la discusión que se abrió sobre ese tema, vamos a retomar el acuerdo. Para este Consejo Municipal estamos dando el visto bueno a las labores que ejecutó el asesor legal del Consejo durante el primer semestre del 2022. Según lo que se establece en el numeral 9 del cartel, y donde ya se presentó el informe de labores ejecutadas, donde predomina básicamente la atención de nuestros propios acuerdos, que eso es la parte que... Y que la Procuraduría nos indique que a partir del mes de julio del 2022, ¿cómo procederíamos para dos cosas? Reactivar la orden de pago con ellos y el pago como tal de los servicios que se han dado a partir de esa fecha, que nos informe a través de la alcaldía los pasos que damos de seguir. Estamos, esa es la aclaración que le hacemos al acuerdo que ya tomamos. Estamos de acuerdo, muchas gracias. Seguimos. Seguidamente tenemos para conocimiento, porque fue copia para nosotros, de parte de la señora Fabiola Hidalgo Mora de Procomer, en el cual nos indican, ¿verdad?, que la firma de declaratoria de interés municipal sobre la creación del Field Friend Zone Chorotega nos comenta que el día 18 de noviembre se estará dando en el Hotel Hilton Liberia. En esta oportunidad, esta firma se realizará con todos los alcaldes y alcaldesas presentes, mismos que ya firmaron y acordaron la declaratoria de interés municipal para este proyecto, con apoyo de sus respectivos consejos. Ok, con esto que dice el artículo 2530, el consecutivo 2536, ya en su momento habíamos dado la autorización para que doña Eva procediera a firmar esto. Lo damos por recibido, es de conocimiento, y vamos a esperar la invitación para los próximos días que nos va a llegar para asistir a este evento. Entonces el 2536 lo dispensamos, compañeros, y lo recibimos con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente el consecutivo 2538 de parte del INAMO, en el cual nos indican lo siguiente: según acuerdo 2060-2022, como producto del proceso de capacitación de la Convención Municipal de la Condición de la Mujer, se ha coordinado desarrollar en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una sesión sobre la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, como una acción de divulgación que se indica en las mismas y de responsabilidad tanto del Consejo Municipal como de la Alcaldía. Nos están invitando al evento a todas las personas del Consejo Municipal, así como la Alcaldía, las personas colaboradoras del municipio. El evento se realizará el siguiente día, con fecha 22 de noviembre, con la intención, de que todas las personas participen, y se desarrollará en dos grupos: grupo 1 de 8:30 a 11:30, grupo 2 de 1:30 a 3:30. Les solicito con el mayor respeto realizar las gestiones necesarias a fin de garantizar la participación. Además, la logística, lo que son espacios y equipo, organización de las personas a participar en los grupos. Ania, este evento del 22 de noviembre del INAMU, sí, pero esto es un tema nacional, ¿verdad? O sea, si mandáramos una representación de la Municipalidad de Agaces, se estaría integrando a todas las demás municipalidades. No es que va a ser regional ni es exclusivo para esta municipalidad. Este tema es nacional, ¿verdad? Este evento del 22 de noviembre.
Ok, por eso. Entonces, este evento del 22 de noviembre es para Bagaces. Ok. Sí, está bien. Nada más que me quedaba la duda si era a nivel nacional o es del cantón. Ok, compañeros, no hay más que hablar. Estamos recibiendo la invitación. No hemos recibido la invitación formal, ¿verdad? Pero ya sí recibimos el comunicado de que el 22 de noviembre se va a llevar a cabo un evento denominado sesión de trabajo, por decirlo de alguna, sobre la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, así como las acciones de divulgación que se indica en la misma y de responsabilidad tanto del Consejo como de la Alcaldía. Este evento es el 22 de noviembre. Me imagino que va a llegar una invitación formal ya para ver cuántos cupos serían. Ok, compañero, entonces con respecto al consecutivo 2538, lo que estaríamos es dándolo por recibido. Obviamente la Comisión Municipal de la Comat, nos irá indicando cómo va evolucionando este evento y de parte nuestra lo estaríamos dando por recibido, dispensado de comisión y esperando, repito, las indicaciones sobre el desarrollo de este evento por parte de la Comat.
Bien, está bien. De acuerdo al consecutivo 2538, lo damos por recibido. Nos ponemos a la orden de la COMAT para los pormenores del evento y le enviamos copia y a la vez una invitación formal a la administración para que se incorporen las personas que ellos consideren necesarias a este evento que se llevará a cabo el 22 de noviembre del 2022, a partir de las 8:30 de la mañana. Lo dispensamos y lo recibimos en estos términos, con 4 votos a favor y 0 en contra. Oh, seguidamente. Gracias. Seguidamente, el consecutivo 2540 de parte de la alcaldía, en el cual nos remiten acuerdos 058-2022 tomado por la Junta Vial para que sea de conocimiento del Consejo. La Junta Vial en sesión sesionaria 7-2022 tomó el siguiente acuerdo con fecha 28 de septiembre del 2022, que se invierta el monto de los presupuestos extraordinarios por superávit para la adquisición de maquinaria, a fin de fortalecer la parte operativa del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Además de este acuerdo, se ha comunicado al Consejo Municipal. Sin más, se despide la exfuncionaria ingeniera Luz Mari Cordero, secretaria Junta Vial Cantonal de Bagaces. Si no hubiera venido por doña Eva, no lo dice la nota, pero lo podríamos interpretar que doña Eva está remitiendo el acuerdo este de esta ex, de una persona que ya no pertenece a la municipalidad, por lo tanto no podría pensar yo que tiene la validez del caso, pero estamos recibiendo una nota de la alcaldía donde está en cierta medida validando lo que ella dice, porque dice acuerdo número 58 de la Junta Vial. Entonces, en todo caso, yo creo que ese acuerdo le hace falta un poquito más de carnita, porque si usted me dice que se invierte el monto de los presupuestos extraordinarios por superávit para la adquisición de maquinaria, a fin de fortalecer la parte operativa del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, además de este acuerdo, se ha comunicado al Consejo Municipal. No sabemos la suma, no sabemos qué tipo de maquinaria podría ser, no sabemos cuáles son las prioridades de uso de esa maquinaria, por ejemplo. No, nada viene junto, sino que yo lo que pienso es que esto debería de ser más analizado. Está muy escueto. Sí, por lo menos si dijeran, viniera el detalle, es decir, del superávit de caminos, ¿verdad? De los saldos pendientes de adjudicar en los caminos, o que no se adjudicaron para las contrataciones asociadas a los caminos, Alvarito. De ese superávit, es el que está hablando aquí, me imagino, la Junta Vial. Porque dicen los superávit. Yo entiendo que en la reunión que hicieron ustedes como comisión, hablaron de eso. Yo sí pensaría que doña Eva lo expuso y nosotros obviamente pensamos que todos coincidimos en que la maquinaria es una necesidad y más en estos momentos, pero eso no nos va a llevar a que tomemos un acuerdo donde no se está ni siquiera mencionando cuáles son un monto, cuáles son los equipos que más urgen, cuál es el detalle de las contrataciones que generaron ese superávit, porque por ejemplo me parece a mí que si aquí hubiera un superávit para la oficina de la mujer, un ejemplo, y nosotros vamos a ir a comprar maquinaria con ese superávit, entonces no podríamos decir todos los superávit compren maquinaria.
No, estoy de acuerdo yo así como están pidiendo. José, propongo que ese consecutivo, el 25-40, sea otra vez, bueno, que hoy lo recibamos, pero que, o no sé cómo hacerlo, se vea en la siguiente sesión. Yo voy a tomar el acuerdo, entonces, en ese sentido, a ver si, qué les parece. Nosotros damos por recibido el acuerdo número 58 de la Junta, de la sesión extraordinaria 07-2022 de la Junta Vial Cantonal. Lo recibimos en el consecutivo 25-40, sin embargo, se lo remitimos de nuevo a la administración para que nos detalle más este asunto. Por ejemplo, no podemos decir que todos los superávit, porque no sabemos si todos tienen relación con los fondos de la 81-14. Para nosotros sería más fácil decir que los superávit provenientes de los fondos de la 81-14. Dos, no conocemos cuánto suma ese monto ni a qué años están asociados. Tres, no sabemos qué tipo de maquinaria se le está dando prioridad y a qué, cuál es el mensaje que nosotros estaríamos llevando a las comunidades sobre el trámite que se está haciendo. Ocupamos esa información para retroalimentar a las comunidades que están pasando momentos muy difíciles, por cierto, y que esto no se vea como una traba, nada más es que nos den ese detalle lo más rápido posible para proceder con la compra de esa maquinaria, pero que nos den más información. ¿Le parece, compañero, recibir el consecutivo 25-40 en esos términos? Y lo dispensamos de comisión con 20, con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente el consecutivo 25-41 de parte de la auditora municipal. Asunto, seguimiento, estudio técnico para solicitud de recursos de la auditoría interna de la municipalidad de Bagas. Pero aquí está. Y sí, nada más dice eso, pero ella indica muchas cosas acá. Deseando éxito en sus labores y esperando que se encuentre bien de salud, hoy seguimiento al estudio técnico para solicitud de recursos de la auditoría interna de la Municipalidad de Bagaces, en donde, uno, de acuerdo a lo visto en la audiencia del día 14 de septiembre de 2022, en la sesión ordinaria 54, esta auditoría expuso el estudio técnico para la solicitud de recursos de auditoría interna de la Municipalidad de Bagaces por primera vez, luego de 2 meses de haber enviado la información y solicitado una reunión a fin de que conociera su origen y por qué solicitaba los recursos. En el mismo expuse el no sentirme escuchada al dejar pasar 2 meses para ver un estudio de este tipo, en donde la asignación de recursos para la auditoría es basado en un universo auditable y la necesidad de apoyo en consultoría para poder hacer mi labor es importante siempre. En dicho momento indiqué que se me puso en copia en un correo enviado el 23 de agosto de 2022 por parte de la Dirección Financiera y Tributaria Administrativa del Consejo Municipal a través de oficio MBDFTA-078-2022, el mismo en respuesta al acuerdo 1643-2022, el mismo que indica. 3. Después de carga de todas las proyecciones de ingresos y egresos presentadas por diferentes áreas que conforman esta institución para la formulación del presupuesto ordinario 2023 con financiamiento de los ingresos percibidos por impuestos al cemento para el programa Programa 1, 2, auditoría interna, se puede destinar la suma de 24.938.507,99, de los cuales 22.478.507,99 corresponden a remuneraciones y 500.000 a seguros. El restante se encuentra disponible para lo que requiere el programa. Cabe señalar que este decía la distribución de recursos de acuerdo a lo que tenía el municipio. El día posterior a la audiencia reenvié el oficio AI-OFI-064-2022, estudio técnico para solicitud de recursos de auditoría interna de la Municipalidad de Bagaces, con fecha 11 de julio del 2022, junto con el oficio MB-AI-OFI-083-2022, en donde estaba incluyendo los pasos a seguir de acuerdo a lo que indican los lineamientos. 3. El seguimiento de los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentada ante la Contraloría RDC-83-2018, indican lo siguiente. Habla de trámite de solicitud por jerarca, desacuerdos atinentes a la dotación de recursos. Con respecto a estos puntos,
a esta auditoría interna nunca se le buscó por parte del Consejo Municipal desde que entregué el estudio para dialogar a fin de convenir sobre la dotación de recursos que podía concedérseme, tal cual lo indican los lineamientos. El día 23 de septiembre se aprobó en sesión extraordinaria 57 el presupuesto municipal para el 2023 con el acuerdo 0357-2022, en el cual los recursos destinados para la auditoría fueron 28.833.507,99, monto inferior a lo solicitado, así como además el mismo ni se parece al indicado por la Dirección Financiera Tributaria Administrativa de la disponibilidad de recursos, al cual recibí en copia. Por tanto, sigo sintiéndome no escuchada, pues a hoy ni siquiera nadie se acercó para comentar la dotación de recursos de acuerdo a los lineamientos, aun cuando yo he ido dando seguimiento, y por consiguiente solicito la justificación del por qué no se me dieron los recursos solicitados para esta auditoría, así como además indicar que se va a hacer para alcanzar el mismo. Es importante que conversemos al respecto. Luego del análisis del universo auditable que realicé y del análisis de recursos que han dotado a la auditoría en años anteriores, el monto solicitado no es ni 1% de los ingresos del municipio. Esto aún incluyendo la totalidad de servicios de apoyo solicitado por mi unidad en el estudio desde un inicio. Seguidamente ella sigue explorando sus consultas y opiniones, por lo que pongo a discreción al señor presidente. Bueno, realmente, yo voy a ser sincero, cuando ella vino a exponer aquí la necesidad de recursos, yo creí que el monto que estaba aprobando correspondía a lo que ella solicitó. De hecho, siempre entendí que andaba alrededor de 1.000.000 de colones, que cubría para capacitación, algunos viáticos y otros servicios. En realidad, ella, yo la sentí ese día satisfecha con el monto que estábamos consensuando y dijimos que sí, que eso era lo que se aprobaba. O sea, eso es lo que yo entendía en todo momento. Yo creo que a los 5 regidores nos quedó esa sensación de que estábamos aprobando acorde a lo que ella estaba solicitando. Entonces, que venga, si cometimos un error, pues de verdad, si hay que, por lo menos yo no tengo ningún problema en ofrecer las disculpas que sean del caso, y pero yo siempre entendí, para doña Priscila y demás compañeros, si me está escuchando, y que quede en esos términos, yo siempre entendí que la votación de los recursos para que ella solicitó estaba de acuerdo a lo que ella estaba solicitando y que ella iba conforme a lo que estábamos aprobando. Yo no sé si esa sensación quedó en los demás compañeros. Yo no. Ella sintió que le estábamos rebajando algo, pero ella iba conforme con eso. Al final así fue. Que no podíamos aprobarle todo el plan de trabajo, pero que lo que le íbamos a aprobar iba conforme a lo que ella estaba solicitando. Esa fue la sensación que siempre me quedó a mí y siempre creí que en esos términos es que lo habíamos votado. No, ahorita no. Es que primeramente, digamos, en el presupuesto eran 28 millones, pero nosotros aprobamos solo 6. Dijimos que solo 6. No sé. Yo sinceramente pensé que era 28. Era un millón. Es que cuando ella vino, digamos, yo no vine. Es que había un tema de que ella estaba pidiendo otro fondo para contratación de servicios externos, que nosotros le dijimos que era muy difícil por el tema financiero. Entonces, se le aprobó adicional a su mano de obra, y a todos los servicios, digamos, las remuneraciones que ella solicitó, adicional a lo que ya está, se le aprobó como 1 millón más, que iba conforme a, no le estábamos dando todo lo que ella pidió, pero iba conforme a lo que estaba solicitando. Entonces, esa fue la sensación que quedamos. No sé, no le demos más vuelta al asunto, que se ponga de acuerdo con Marianela y nosotros con mucho gusto la recibimos aquí en el Consejo. Entonces, compañeros, aquí estaríamos dando. Dando por recibido en estos términos el consecutivo 2541 para que la señora auditora, en conjunto con la Secretaría del Consejo, acuerden
una audiencia en una sesión ordinaria y nosotros con mucho gusto estaríamos atendiendo este tema. Dispensamos de comisión y lo recibimos en ese término el consecutivo 2541 con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente el consecutivo 2542 de parte de la Contraloría General de la República, en el cual es dirigido a la señora alcaldesa con copia de este consejo, suscrito por la señora Yulisa Hines Leiva, gerente del área de fiscalización para el desarrollo de las finanzas públicas, sobre remisión del informe número DFOE-FIP-SGP-0001-2022, con nombre Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Ok, este tema obviamente es de conocimiento para nosotros, no requiere ningún acuerdo específico y lo damos por recibido. Queda en la Secretaría del Consecutivo 2542, que es el informe de la Contraloría General de la República sobre el proceso de implementación de las NIPs, y lo dispensamos de comisión y lo damos por recibido, compañeros, si les parece, con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente el consecutivo 2543 de parte de la alcaldía, en el cual creo que, vamos a ver, es para conocimiento de nosotros, asunto, visita proyecto Las Palmas, miércoles 8 de junio. Eso es varios documentos. Lo último que nos indica la señora alcaldesa es lo siguiente, con copia. Estimada Stephanie, reciba un cordial saludo en seguimiento al correo enviado a su persona el pasado 14 de septiembre y en vista que aún no hemos obtenido respuesta sobre el proceso y seguimiento para la habilitación de los parques, juegos infantiles, zonas verdes, demarcación de calles y colocación de mallas, ciclón, favor indicar para cuándo se prevé la contratación de estas obras, conforme a las pautas del Bambi, ya que es preocupante riesgo inminente que corren estas familias al habitar en medio de obras de infraestructuras inconclusas, tragantes, sin tapa, situación que causa inconformidad de parte de los beneficiarios. Pero es exclusivamente de Las Palmas, ¿verdad? Ok, entonces el consecutivo 2543 lo estaríamos dando por recibido y propongo que se le remita una copia al Consejo Distrito de la Fortuna para que le den el seguimiento del caso, y si requieren algún acuerdo adicional, con muchísimo gusto, Michael. Bueno, nada mencionar, José, que con respecto a esta solicitud que se le está haciendo a esos funcionarios de esa reunión, invitar a algunos representantes de Las Palmas, y creo que también se había pedido que invitar a Doña Marjorie, ¿verdad?, en representación del Consejo Distrito, para que estemos todos enterados de los avances que se van a generar ahí. De hecho, con don Álvaro ya lo hemos conversado, ¿verdad?, de momento en que se genere el espacio, poder, digamos, invitar a una delegación representativa, a 2 o 3 personas ahí del barrio Las Palmas, para que todos estemos bien claros de cómo vamos avanzando con este tema. Ok, compañeros, entonces el consecutivo 2543 lo estaríamos recibiendo y aplicando las recomendaciones del regidor Michael para tener representación del Consejo de Distrito y que a la vez nos retroalimenten a nosotros como Consejo, y si hay que agregar algo más, si hay que tomar algún acuerdo adicional, estamos a la orden ahí, compañeros. Lo damos por recibido y dispensado en esos términos con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente el consecutivo 2545 de parte del MOP, en el cual nos invitan al lanzamiento, evento virtual, lanzamiento manuales de movilidad sostenible y mejores prácticas socioambientales, herramientas para comenzar a implementar la movilidad sostenible en nuestros cantones. Será el siguiente martes 18 de octubre en horario de 9 a.m. a 11:10 mediante la plataforma Teams. Ellos indican ahí el link y cualquier duda, consulta, de igual forma remiten un correo electrónico. Ok, esta invitación es del MOP, queda en los correos de cada uno de nosotros, manuales de movilidad sostenible y mejores prácticas socioambientales por Teams, próximo martes de 9 a 11, estamos en los correos, está el link para unirse a la reunión o cualquier otra consulta. Lo recibimos y lo dispensamos, compañeros, con 4 votos a favor y 0 en contra.
Seguidamente, y para finalizar, el consecutivo 2546 de parte de la alcaldía, en el cual presentan para su debido análisis y aprobación la modificación presupuestaria número 8-2022. La misma sí modifica el plan anual operativo. Las solicitudes son de los siguientes departamentos. Uno, solicitud de esta alcaldía mediante oficio MBALC OFI 0723-2022. Dos, solicitud de la señora Fabiola Rojas Chávez, directora financiera tributaria administrativa, mediante oficio MBDFTA-100-2022. Tres, solicitud de la señora Cinia Ruiz López, encargada de recursos humanos, mediante correo electrónico. El monto sería por un total de 20.201.000 colones. Ok, esto sería la modificación presupuestaria que inyecta los 15 millones al SINAC a través de la Asociación de Desarrollo de Fortuna. Sería el primer tema. Y el segundo tema, de prácticamente es solo ese tema. Ok, compañero, entonces decimos que... estaríamos aprobando y dispensando de comisión la modificación presupuestaria número 08-2022, que sí afecta al plan anual operativo y que por un monto de 20.201.000 colones. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, en los términos y condiciones que lo plantea la administración? Lo dispensamos con 4 votos a favor y 0 en contra. Seguimos con la agenda. La agenda, trámites de urgencia a juicio de la presidencia no tenemos, informe de comisiones no tenemos, asuntos varios y mociones. ¿Dos qué? Vamos con asuntos varios primero. Ok, vamos con Juan José. Dice, asuntos varios. Javier. Un asunto vario. Bernal. Michael. Ok, vamos con Javier. Igual, resumidito, y si ocupan algún acuerdo, lo indican de una vez para avanzar. ¿Usted? Bueno, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Primeramente, de carácter informativo, lo siguiente. Quería informarles acerca de una visita que se realizó por medio de una invitación que recibimos por parte de la alcaldía, la cual fue organizada por la ADI de San Ramón y Playitas el pasado jueves 6 de octubre a las 2 p.m., Participé de la misma en compañía de la alcaldía, funcionarios de la municipalidad de Bagaces, a la comunidad de San Ramón. El objetivo de la reunión fue un diálogo entre la comunidad, instituciones del Estado, como INDER y SENARA, y la empresa privada. Lo anterior con el fin de ver varios temas. Uno de ellos fue el camino que conecta San Ramón y Playitas, el cual a ese día se encuentra en mal estado. Sus posibilidades de intervención y mejora, lo afectado son niños, jóvenes y población adulta que por una u otra razón deben desplazarse por dicho camino para actividades cotidianas, laborales e ir a centros educativos superiores. De igual forma, dentro de dicha reunión se deliberaron temas como la pendiente que tiene el camino llegando a la reserva Lomas de Barbudal. La población demostró preocupación. Al final de la reunión se dejó varios objetivos a seguir,
como una reunión a futuro por parte de la administración con la Asociación de Desarrollo y las instituciones del Estado y la empresa privada. De igual forma, para que quede de conocimiento, sería bueno que nosotros, así como se realizó en el Distrito de Fortuna por un puente que tenía ahí unos problemas de barandas, ¿verdad? Lo que es camino hacia esos centros poblacionales, hay un puente que no tiene barandas, entonces a la administración que haga sus buenos oficios, a ver si pueden hacer esa parte de infraestructura en el puente que está fallando, ¿verdad? Como punto número dos, a mí me gustaría que solicitáramos un acuerdo hacia la administración para que la persona competente nos informe acerca de los montos que da el gobierno por parte de la ley 7755, lo que son partidas específicas, lo que consideremos son lo siguiente, desde cuándo no se da, para tener conocimiento y poder darle seguimiento a este tema. Punto 2. Dígalo. Bueno, el acuerdo sería en el punto número 2 que estoy hablando, sería solicitar a la administración desde cuándo no ingresan los recursos provenientes de la ley 7755, ley de partidas específicas para esta municipalidad. Ok, compañeros, estamos de acuerdo en esos términos que lo está planteando Juan José, lo dispensamos y lo aprobamos con 4 votos a favor y 0 en contra. Ya para finalizar, tengo una moción el día de hoy. Estamos en asunto varios. Ok, perdón. Javier, adelante. Estamos en asunto varios. Gracias, señor presidente. Lo mío es solicitarle a la administración un informe escrito en qué estado están los proyectos de partidas específicas del Distrito Primero, ya que ya vamos por octubre y pues no se ha ejecutado y las comunidades preguntan. Ok, compañeros, si a los demás distritos les parece, de una vez tomamos el acuerdo para todos los 4 distritos, ¿les parece, Javier? De una vez que la administración informe, de una vez para... Lléguenle. Sí, mi tema era sobre 2 compras que debían de hacerse para Guayabo, que eran implementos deportivos y utensilios de cocina. El año pasado quedaron por hacerlas y ahora veo que volvieron a salir primero otras compras y esas no salen. Entonces que también se informe el por qué esas compras siguen sin salir. José, yo me refería a los proyectos que se presentaron este año, a los del Distrito Primero de este año. No, pero de una vez que incluyan todo, ¿eh? Está bien, pero de todas maneras tienen que sacarlos, sí, por distrito. Exacto. Sí, es que ya vamos por octubre y se pensaba que antes de diciembre. Ok, entonces vamos a el acuerdo sería solicitar a la administración un informe sobre el estado actual de la ejecución de los fondos de las partidas específicas por distrito, de los fondos, los trámites que están vigentes en este momento, los trámites de adquisición o el estado actual de los trámites. Con énfasis a solicitud del Distrito de Guayabo de la compra de artículos deportivos y artículos de oficina y artículos de cocina que en su momento ya se habían tramitado. Ok, tomamos el acuerdo para Bernal y Javier en esos términos, compañeros, con 4 votos a favor y 0 en contra. Quedamos con Michael. José, lo mío es muy breve. Bueno, básicamente es, no sé qué piensan los compañeros síndicos y ya ellos han tenido respuesta en esta línea. Es que a mí me gustaría saber cómo les va yendo con el gestor de proyectos en la ejecución, si le ha dado seguimiento a los proyectos que ustedes tienen, que se han dado, porque, bueno, él creo que va a estar durante 6 meses o no sé si más tiempo. Lo cierto el caso es que me gustaría... de saber de cuál es el avance que hemos tenido con el caballero, y entonces en la medida de lo posible tal vez, no sé, solicitar una mesa de trabajo o una sesión para que él nos diga cuál ha sido su aporte hasta este momento, cuáles son las prioridades que él ha asumido respecto a los proyectos rezagados que hay en los distritos. Creo que es un tema importante. Y lo otro brevemente es, bueno, yo he estado conversando con el ingeniero a cargo de
el mantenimiento de la ruta 164-165, que es el ingeniero Andrés, y lo que me indica él es que al parecer ya para el otro mes van a iniciar con el bacheo de estas dos rutas. Entonces, ya le estamos dando un seguimiento en esa línea y para informar al consejo, ¿verdad?, de cuáles son los avances con respecto a la ruta 164-165. Entonces, no sé si los compañeros tal vez nos pueden dar su punto de vista respecto a esta inquietud que tengo de que el gestor de proyectos pueda manifestarse y contarnos cuál es su ruta de trabajo en este momento, cuál es su plan, por dónde va, no sé. Vea, ya le doy la palabra, mayorita. Hay que recordar que el gestor de proyectos fue una iniciativa del Consejo Municipal en correspondencia a las necesidades de las comunidades de ejecutar proyectos. Entonces, no quisiéramos, aunque suene feo, con el representante de la administración aquí, todo, tal vez no soy repugnante en este tema, pero que se meta dentro de la maraña de funciones de la municipalidad y que el fin por el que nosotros abogamos tanto por esta plaza, que era la relación directa con las comunidades, nos esté dando. Y en ese caso yo apoyo totalmente la iniciativa de Michael. Ya lo habíamos expresado en estos términos también. El gestor de proyectos, cómo se visualizó ese puesto desde este consejo municipal, es porque para que sea un enlace, una unidad de apoyo a San Bernardo, a Pipilapa, al Rincón de la Cruz, a San Isidro, a Río Chiquito, a donde sea que necesiten gestionar un proyecto de desarrollo y que puedan sentir esa mano amiga que los lleve principalmente a la definición del proyecto, a la redacción de los documentos que se requieren, al cumplimiento de los requisitos, que es la parte por la que nosotros estamos fallando a la hora de presentar proyectos. No tenemos esa figura que le ayude a las comunidades a poder presentar los proyectos en las condiciones que las instituciones lo requieren. Entonces, sí quisiéramos, retomando eso, que yo abogaría porque este gestor de proyectos trabaje en función de cómo fue idealizada esa plaza en este consejo. Si les parece, hacemos la invitación a él y también seamos punzantes con este criterio de cómo fue idealizada esta plaza en función de las necesidades de las comunidades y no un funcionario más dentro de una oficina de la municipalidad. Que no es que estoy diciendo que los que están dentro de una oficina de la municipalidad no lo están haciendo bien, sino que las comunidades necesitan de esa persona que trabaje con ellos fuera, allá en las comunidades. Ya sea por correo, por la forma que sea, pero que trabajen con las comunidades. Así fue como se idealizó esta plaza, desde el puro inicio. Entonces, yo no sé, Warner, si usted quiere, Michael, si quiere algún... Sí. Bueno, buenas noches. Muy bien. La solicitud de parte de Michael y lo que acaba de decir José Alfredo, porque efectivamente esa era nuestra ilusión, que cuando se nombrara un gestor de proyectos iba inmediatamente a acercarse a nosotros para ver cómo nos colaboraba con la gestión de proyectos, que efectivamente necesitamos mucha colaboración ahí. Pero resulta ser que no sé desde cuándo está nombrado este gestor. No hemos tenido ninguna comunicación ni ningún ofrecimiento de servicios de parte de él hacia nosotros. Ni ningún tipo de acercamientos, por lo menos conmigo y con los compañeros tampoco, ¿verdad? Con nadie se ha acercado. Sí, lo conocimos aquí cuando lo trajeron, lo presentaron y después de eso no sabemos más. Entonces sí es muy importante esa reunión con nosotros para poder solicitarle ayuda, como se pensó esa plaza, que era una mano para nosotros. Muchísimas gracias.
Ok, compañeros, entonces el acuerdo sería que solicitarle a la administración una audiencia o que invitemos a una sesión al asesor, al gestor de proyecto municipal, para que nos exponga su perfil, su plan de trabajo, las expectativas que tiene, a ver, y nosotros seguir con la insistencia de que sea en concordancia con cómo se idealizó esta plaza y que gracias a Dios hoy la tenemos. Entonces, para hacer el clip ahí entre lo que nosotros pensamos y si es lo que se está ejecutando en ese momento. Sí, sí, su plan de trabajo, su perfil de proyecto, sus expectativas, su visión, para ver si hace clip con la forma en que nosotros idealizamos la creación de esa plaza. Porque esta plaza nació a solicitud del Consejo Municipal. No es una plaza de gestión interna de la administración. Es una plaza, no está adscrita al Consejo, pero es una plaza a solicitud del Consejo, porque no pertenece al organigrama normal de la municipalidad, sino que es a solicitud del Consejo. Por eso es que queremos hacer énfasis en este tema. Ok, entonces sería el acuerdo en esos términos que lo estamos planteando, compañeros. Lo dispensamos y lo aprobamos con 4 votos a favor y 0 en contra. Yo tengo dos temitas muy puntuales. Vea, lo está diciendo Juan José con el tema del puente aquí en las playitas, lo está diciendo Cuipilapa con el puente que iba para la giganta, para arriba, el puentecito ahí, a la parte de la escuela, el que está ahí. El puente peatonal de Guayabo, necesitamos, o sea, hay muchas necesidades de infraestructura, de metal. Y Alvarito, yo quisiera que retomáramos el tema de la chatarra hélice. A ver qué hay, ir a hacer una inspección allá, a ver qué se puede rescatar e iniciar los trámites que sean necesarios para solicitud, porque la vez pasada lo íbamos a hacer y la verdad que nos cogió tarde, pero hey, no está de más ir. Usted me dice el día que usted pueda ir, vamos y lo vemos y hacemos el trámite que sea necesario para la donación de esa chatarra y ver cuánto de eso se puede utilizar en estas necesidades. Entonces, no es un acuerdo, nada más es que nos pongamos de acuerdo con Alvarito a ver cuándo puede o con el que él decida para ir a ver ese tema y hacer ya los acuerdos y las gestiones que sean necesarios. Otro tema que yo sí quisiera, Álvaro, solicitarle a la administración es que mañana, a más tardar, mañana mismo, se hagan una inspección en el cordón y caño que se está construyendo en el barrio Los Bajureños, en Guayabo. Porque tenemos quejas de los vecinos de que están dejando el cordón y caño demasiado alto con respecto a la salida de las aguas. Hoy andamos. Sí. Hoy andamos. ¿Viendo eso? Ok. Hay que ver qué resolvieron, porque en la mañana, después de que nos reunimos, y nos paramos. Ok, porque sí tenemos las quejas de los vecinos de que está quedando muy alto. Entonces, ya le tapan la salida de los solares. Entonces, y para peor es un sitio muy, muy plano. Y no sabemos cómo podemos hacer eso. Entonces, ¿qué se considera esa solicitud? Moción de Juan José. No hay más asuntos varios, ¿verdad? Moción de Juan José. Bueno, la moción es un poco extensa. Bagaces, 11 de octubre del 2022, regidor propietario proponente Juan José Núñez Chaverri. Considerando, uno, voy a leer nada más una parte de la ley. Según la ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, en su artículo 1, indica lo siguiente. Artículo 1. Para los efectos de la presente ley, los caminos públicos, según su función, con su correspondiente órgano competente de administración, se clasificarán de la siguiente manera. Red Vial Nacional. Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual la definirá según los requisitos que al efecto determine el Poder Ejecutivo por vía de acuerdo. Esta red estará es constituida por las siguientes clases de caminos públicos. Denominan 3. A, carreteras primarias. B, carreteras secundarias. Y C, carreteras terciarias y su concepto, ¿verdad? Seguidamente, el mismo artículo habla de la red vial cantonal.
que indica corresponde su administración a las municipalidades y estará constituida por los siguientes caminos no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la red vial nacional: A, caminos vecinales; B, calles locales; y C, caminos no clasificados. Todo esto amparado en la ley 5060, ¿verdad?, que está para conocimiento de todos en el portal de búsqueda. Como punto 2, según la ley 7798, ley de creación del Consejo Nacional de Viabilidad, estipulado por los siguientes artículos: 1. La presente ley regula la construcción, conservación de las carreteras, calles de travesía, puentes de la red vial nacional. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos: red vial nacional, calles de travesía, conservación vial, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción. Hablan de esos conceptos del artículo 1. El artículo 2 indica lo siguiente: declárese la conservación vial conservación vial actividad ordinaria de servicio público prioritario e interés nacional. Artículo 22. Para usar el financiamiento con fondos locales en la red vial nacional, se requerirá cumplir fielmente con las siguientes prioridades: 1. Conservación. 2. Mantenimiento rutinario. 3. Mantenimiento periódico. 4. Mejoramiento. 5. Rehabilitación. 6. Construcción, obras viales nuevas. Todo esto amparado en la ley 7798. De igual forma, para conocimiento de todos en el sistema del Estado. Por tanto, 1. Según lo dispuesto por las leyes de la República de Costa Rica, la intervención de la red vial nacional corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en conjunto al Consejo Nacional de Viabilidad, CONAVI. 2. Solicitar un informe del estado actual y su plan de conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación y construcción de obras viales nuevas, según conceptos de la ley 7798, artículo 1, de las siguientes rutas: ruta 1, de carácter primaria, carretera de alto tránsito vehicular. Existen centros poblacionales aledaños a dichas rutas, ejemplo, Pijije, El Salto, Bagaces, San Antonio, Montenegro y Agua Caliente. Observaciones ciudadanas de la ruta: iluminación en zonas de retornos y centros poblacionales requieren de intervención, ya que la iluminación existente se mantiene dañada. En la zona de Pijije, camino hacia el cantón de Liberia, existe espaldón con daños ocasionados seguramente por algún accidente. Hoy no ha sido reparado y puede ser un riesgo para los vehículos que transitan la zona. Estado actual y acciones sobre el puente elevado sobre el centro de salud de Bagaces, el cual es de conocimiento general que tiene algunos problemas estructurales. Ruta 164, carretera de tránsito vehicular intercantonal y distrital. Existen centros poblacionales aledaños a dichas rutas: Bagaces Centro, la calle 4, la Orquetilla, San Pedro, entrada San Isidro y lo que es Guayabo como tal. Observaciones ciudadanas de la ruta: deterioro de la capa asfáltica en lugares de alto tránsito vehicular en zona comercial y centro poblacional. Hablamos de la calle 4, Bagaces Centro. Es la calle que comienza de la Musmani y termina llegando al primer puente de la ruta 164, que es sobre el río Bagaces, que es conocido como la Arquetilla. Ese trayecto que está al frente de la Cruz Roja está en mal estado, pero le corresponde a CONAVI gestionar. Por ende, estamos haciendo la solicitud para que esa observación ciudadana sea acogida por ese ente correspondiente. De igual forma, necesidades de rotulación preventiva en trayecto conocido como la Vuelta a los Leones, punto de conexión con la ruta 165, el retorno. Estudio y análisis para la construcción de reductores de velocidad sobre el trayecto de la ruta 164, específicamente sobre calle 4, Bagaces Centro, en el axo de carretera que conecta Correo de Costa Rica y edificio esquinero de la Municipalidad de Bagaces, zona de alto tránsito peatonal con existencia de comercio, residencias y parque público al frente de dicho trayecto. Hablamos de esta carretera que está contigua a la municipalidad, que comienza desde Correos y termina hasta Guayabo, sigue ahí en adelante. Esta carretera es de ruta nacional. La población está solicitando reductores de velocidad, ya que esta carretera en horas después de las 10 parece una pista de carros, ¿verdad? Y todo eso. Estudio y análisis para construcción de aceras con tránsito vehicular y peatonal estudiantil en Salitral de Bagaces. Salitral tiene un centro poblacional bastante amplio. La carretera que conecta el centro educativo es nacional,
todos los niños que viven en Salitral tienen que transitar por la orilla de la acera y puede ocasionar algún accidente a futuro. Solicitud de ampliación y mejora de infraestructura, lo que es el puente, en zonas como La Horquetilla, sobre el río Bagaces, y Guayabo Centro, sobre el río Guayabo, entre Avenida 3 y Calle 3, eso en Guayabo. Y lo que es, ya para finalizar, en la ruta 164, la demarcación horizontal de la vía en ciertos trayectos. Se hizo en ciertos trayectos la demarcación, pero llegando a Guayabo no hay demarcación horizontal de la vía. Por ende, cuando llueve, la calle se ve negro. Entonces, esas son observaciones de los ciudadanos referente a la ruta 164. Ruta 165, carretera de tránsito vehicular intercantonal y distrital. Ubicación estratégica contigua a la planta geotérmica Miravalles 1, producción de energía eléctrica, e ingreso a calle Miravalles, que hablamos del Parque Nacional Manuel Dengo, Volcán Miravalles. Existen centros poblacionales aledaños a dicha ruta, ejemplo, entrada San Bernardo y Fortuna Centro, perdón. Observaciones ciudadanas de la ruta, deterioro de la capa asfáltica en trayectos de tránsito vehicular, necesidad de rotulación preventiva sobre el río Blanco, al ser un puente de una sola vía de acceso y estar entre dos pendientes. Solicitud de ampliación y mejora de infraestructura vial, hablamos del puente sobre el río Blanco, y lo que también hablamos de demarcación horizontal de la vía. Ruta 6, carretera tránsito vehicular intercantonal distrital, hablamos de la ruta que va hacia Río Naranjo. Existen centros poblacionales aledaños a dicha ruta, que compete a Bagaces, entre ellos la entrada Río Chiquito y Río Naranjo. Observaciones ciudadanas de esa ruta. Necesidad de rotulación preventiva sobre el río Tenorio, al ser un puente de una sola vía de acceso y estar entre dos pendientes. Solicitud de ampliación y mejora de infraestructura vial, puente sobre el río Tenorio. Ruta 922, carretera de tránsito distrital. Ubicación estratégica en zona agrícola de tránsito de transporte estudiantil. Existen centros poblacionales aledaños a dicha ruta, ejemplo, Bagaxí, Falconiana y La Lima. Observaciones que nos indican la población. Deterioro de la superficie de ruedo para tránsito vehicular. Tanto así que un automóvil cuesta que ingrese a esa zona. Y dos, necesidad de rotulación preventiva sobre el río Piedras al estar a pocos metros de un centro educativo, la escuela, y estar la vía en una vuelta. Esto es llegando a Falconiana. Ya para terminar, tercero, comunicar a la macroregión Guanacaste sobre dicha solicitud, con copia al Consejo de Administración del Consejo Nacional de Viabilidad, cuyos integrantes estipulados están en el artículo 7 de la ley 7798, los cuales son: A, el ministro de Obras Públicas y Transportes, quien será el presidente; B, dos representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; C, un representante de las municipalidades, propuesta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; D, un representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica; E, dos representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada afines al transporte de personas y mercadería a criterio de la Unión citada; y 4, ya para finalizar, todo lo anterior con el fin de conocer y dar respuesta a la población del Cantón de Bagaces. Eso va para... Por eso, la moción estaríamos aprobando, la moción que presenta el compañero Juan José, y que también no lo está, él no lo está mencionando, pero lo podemos agregar a esta moción para que queden actas ahí, Marianela, la ruta 922, que es la ruta a Palo Verde, que es ruta nacional, por lo tanto le corresponde al CONAVE, que es de grandísimo interés para el cantón, para el desarrollo socioeconómico del cantón y para los habitantes que viven en este sector. Entonces, a la moción que estaría presentando Juan José, le agregaríamos que se considere la ruta 922 también. Una observación para antes de votar. En el punto tercero de observaciones ciudadanas de la ruta 164, cuando habla del trayecto específicamente sobre calle 4, ahí me equivoqué, es calle 2, Bagaces Centro. Ok, estamos
Compañeros, aprobando la moción presentada en los términos por el compañero Juan José, más el anexo de la ruta 922, lo dispensamos y lo aprobamos con 4 votos a favor y 0 en contra. De esta manera estaríamos concluyendo la sesión número 61 a ser las 8 de la noche en punto. Buenas noches, compañeros.